Como todos los años, se celebra en los jardines del Alcázar de Segovia el tradicional acto en homenaje a los capitanes Daoiz y Velarde, muertos el 2 de mayo de 1808. El acto ha sido presidido por el director de la Academia de Artillería, Alfredo Sanz y Calabria. La formación para dicho acto ha estado al mando del teniente coronel Alejandro Serrano Martínez y ha estado compuesta por escuadra, mando, música y dos baterías de alumnos. Para perpetuar la memoria de los dos capitanes de artillería, Luis Daoiz y Pedro Velarde, todas las unidades de artillería los recuerdan ante los cadetes. Este año, el elogio ha correspondido al capitán Gonzalo Armada Romero. Terminemos siempre nuestro canto al roso, un viva Velarde y un viva Daoiz.